Hola, ¿qué tal? Les habla Moira Victoria, clarividente y guía espiritual. Un saludo para todos donde quiera que se encuentran y muchas bendiciones. Hoy tengo aquí para traerles un tema muy importante que es la historia de este lindo ángel que estoy teniendo acá enfrente de las cámaras. Este es un ángel tan precioso y siempre ha estado acá en el estudio desde que se están haciendo estos videos de YouTube. Primeramente pues lo grababa un señor americano, después ya puse este estudio y este ángel está aquí desde entonces. Igual también que tenemos nuestra piedra de amatista aquí también, que es uno de los sellos de estos videos de YouTube. Estos cuadros también, por acá tengo un cuadro muy lindo del Arcángel Miguel. Es un cuadro muy bello también. Y aquí tenemos el ángel y les voy a contar. Este ángel fue un regalo de una persona muy querida nuestra, un amigo, muy amigo de nuestra familia. Y bueno, él es muy espiritual también, metafísico, ministro de metafísica y a la misma vez parapsicólogo. Es una persona muy espiritual, pero también es un doctor psicólogo. Siempre le gusta mucho andar escudriñando y estudiando todo lo que tiene que ver con lo espiritual, porque a él le encanta lo espiritual. Pues apareció un día en 1994 con este regalo de este ángel que me trajo. Venía de diferente manera, no era así como venía diferente. Entonces les voy a contar que todo lo que ustedes ven aquí, estas flores que están acá, todo esto es un diseño que yo le fui poniendo conforme me lo trajeron. Yo lo fui cambiando, le di vida a las flores, le puse diferentes colores aquí a las flores, lo pinté, le pinté sus uñas también, como ven, ahí tiene las uñas pintadas. Por acá tiene una flor también que está aquí, esta flor. Luego tiene botones que tiene por acá, estos botones que también yo le puse como adorno. Y tiene también este recipiente acá de abundancia, el cual pues siempre tiene esta velita aquí encendida, como la ven. Tiene como adorno estas piedritas de cristal que son chandeliers. A los ángeles y todo lo que tiene que ver con seres de luz les gusta mucho siempre lámparas que tengan así chandeliers, que tengan estas cositas que hagan bulla, que hagan ruido, le gusta a ellos mucho esto. También tengo que enseñarles que tiene un vestido dorado muy bonito que también lo pinté, igual que su cabellera. Su cabellera también le hice una pintura a su cabellera. Tengo por aquí también que tiene unas rosas por acá incrustadas, como ven, acá tiene unas rosas en este lugar. Igual también está muy bien arreglado. Aquí tiene otra rosa también de color rojo. También tiene por acá, vamos para abajo, para la base, para que vean qué belleza de ángel en su base. Aquí también tiene más flores que están pintaditas, igual botones que son brillantes de lujo que le puse de adorno. Por acá también tiene estas flores que le di vida con estos colores. Igual tiene sus uñas que están pintadas acá. Tiene una base bien preciosa, bien pintada, bien arreglada, que yo misma la hice a mi gusto. Lo decoré después de que me lo regalaron. O sea que no es un ángel que lo van a encontrar en ninguna parte así, porque está decorado por mí. Tiene esta personalidad que yo le he dado cuando lo decoré a mi manera. A la misma vez también tiene un nombre secreto. Ese no se los voy a decir porque es un nombre secreto. De eso les voy a hablar ahora. Y bueno, esta es la historia de este ángel tan bello que está acá por mucho tiempo y que tiene acá pues todos estos adornos tan bellos. La carita de este ángel es muy bien hecha y la verdad que es una imagen muy, pero muy bonita. Una imagen muy preciosa. Ahora yo quiero decirles también, bueno, aquí tenemos al Arcángel Miguel, como ven. Aquí tenemos también a una diosa. Y quiero decirles pues que este ángel que me ha acompañado por mucho tiempo, yo lo he personalizado, le he puesto un nombre también, lo decoré a mi manera. Y quiero enseñarles lo que ustedes pueden hacer también. Aquí tengo un ángel que tengo acá, este es un ángel de estos que uno puede ver bonitos por ahí en una tienda y de pronto nos gusta el ángel y lo podemos
comprar para traerlo porque nos gusta el ángel y decimos, qué bonito ángel, me llama la atención. Quizás no tiene nombre porque los arcángeles tienen su nombre, pero muchos así ángeles solamente son figuras de ángeles y no tienen nombre, más nosotros podemos ponerle nombre. Cuando usted quiera tener un ángel así, que lo consiga, lo puede traer, si le gusta el ángel, lo puede comprar, un angelito así bonito, y también lo puede personalizar. ¿Cómo le puede hacer? Bueno, depende quién sea, cómo le gustan los colores, cuál es su gusto. Usted también puede coger este ángel que usted ve acá. Por ejemplo, aquí tiene el pelo de este color, pues le podemos dar otro color de cabello. Le podemos dar otro color a las alas y le podemos poner algunos adornos por acá también, que ustedes quieran poner adornos. Podemos ponerle adornos también aquí abajo. Aquí le podemos poner algunas piedras, flores, lo que deseen poner. Igual pueden también cambiar el color de su vestuario al color que desean. Muy importante, si alguien lo va a hacer y quiere también hacerlo al color de su signo zodiacal, porque todos los signos zodiacales tienen su color, entonces según sea su signo zodiacal usted puede arreglar su ángel. Le puede poner el color que quiera y también lo puede combinar con los colores de su signo zodiacal, si así lo desea. Luego también lo puede consagrar con una vela del color de su signo zodiacal. Puede ser, si usted es un color azul, puede ponerle una velita azul o roja o marrón, verde, el color que le toca en su signo zodiacal. Puede preparar su ángel después de que lo ha pintado, lo ha decorado, le ha puesto sus flores, sus adornos, todo lo que usted quiera ponerle de manera personalizada. Entonces ya le pone un nombre también secreto, que ese nombre no lo debe de saber nadie más que el dueño de su ángel. Le va a poner un nombre y puede conversar con este ángel. Una de estas energías de estos ángeles también puede aquí manifestarse con nuestra figura. Y bueno, podemos sentir su presencia en este mismo ángel que vamos a preparar a nuestra manera, a nuestro deseo, a nuestra decoración. Es posible que este ángel que le ponemos el nombre, vamos a sentir que tiene su presencia y podemos sentir esa energía. Así que usted puede también poner un ángel, así como yo he hecho este ángel, que lo he preparado, lo he arreglado, lo he puesto así tan bonito y con flores y todo, porque yo soy la que lo hice así. Ustedes también pueden arreglar su ángel, cambiarle el cabello, el color del cabello, pueden hacer miles cosas con su ángel de acuerdo a su gusto. Y también ponerle su nombre, para que este ángel igual, pues lo pueden poner como protección. Le pueden poner un nombre muy privado y cuando desean algo pueden hablar con su ángel privado. Es una manera de que pueden tener esta comunicación con un nombre de este ángel que le han buscado a esta figurita de ángel. De manera que esta figura puede tener un nombre y quién quita si también puede manifestarse esa energía con ustedes. De manera que pueden hacer lo mismo, hacer un ángel y ponerle también, para consagrarlo una vez que lo han pintado bonito, ponerle una vela al color que desean. Si no quieren poner la vela que tengan de su color de su signo zodiacal, pueden poner la vela que quieran. Una vez, si es para el amor que lo quieren, poner una vela rosada, roja, si lo quieren para protección, también le pueden poner una de color moradita. Si lo quieren también para otras cosas, hasta para la suerte, le pueden poner una color verde, color dorada. Lo pueden consagrar a su manera, a su deseo. También poner un incienso a la hora de consagrarlo y darle toda esta energía que quieran a la hora de que quieran ustedes ya ponerle un nombre, que es un nombre secreto. Pues acá les hablo de esta historia de este ángel hoy, así como lo ven, mi ángel precioso que está aquí. Y bueno, igual también les explico de este ángel, ya que estamos en septiembre, que es el mes de los arcángeles, de los ángeles, pues pueden hacer muchas cosas. Pronto les voy a traer el video de los arcángeles, pues vamos a hablar de los arcángeles, vamos a hacer algún ritual con los arcángeles también. Este mes de septiembre es muy bueno a nivel espiritual, pues vamos a hacer muchas cosas. Les he traído la historia de este ángel para compartir.
Fue un regalo que me hicieron hace muchísimos años. Cuando a mí me regalan algo, yo aprecio mucho lo que me regalen, no por el precio ni por el costo, eso es lo menos que a mí me interesa. Me interesa la voluntad que tenga la persona y también la forma de regalarlo, porque cuando a uno le dan algo que se recibe de voluntad, que sí es un regalo que viene profundo del corazón de la otra persona, es muy bonito porque uno se siente muy agradecido. Y bueno, también agradecida con Dios, con el universo, con todos los ángeles, arcángeles, con todos los seres de luz y con nuestra Madre Celestial, la Virgen María, por tanto amor, por tanto cariño y por tantas cosas lindas que, bueno, siempre a mi alrededor disfruto, hasta con la familia. Así que les digo a todos que hagan su ángel. En cualquier momento que vean un ángel bonito, prepárenlo para que lo hagan. Les he traído hoy la historia de este angelito. Todas aquellas personas también que han ordenado sus amuletos, pues ya están repartiéndose, ya están de camino. De acuerdo a donde sea su sitio final, pues así mismo van a llegar. Antes de que finalice esta semana, van a tener estos amuletos en su poder para que le den uso. También les voy a traer un video explicándoles de los amuletos para que le saquen más fuerza, más poder a cada uno de estos amuletos, que están muy bien hechos, muy bien preparados, con mucha magia, de cariño, de buena voluntad y también con el sello de mis seres, para que también todo lo que pidan sea dado, y además de eso sean protegidos también. Para eso van a tener también el amuleto o resguardo de protección, más van a tener el amuleto también de atraer el amor, de protección en el amor, y aparte el de atraer el dinero, atraer la buena suerte, también desafiar los juegos de azar y todo eso. Todos aquellos que han ordenado su amuleto en esta semana, en estos días, ya está por llegarles. Todos estos días, antes del fin de semana, van a recibir sus amuletos. Si usted no ha ordenado el suyo, pues no se quede sin ellos, porque ya mismo se acaban. No es cantidad grande lo que hay. Yo hago siempre calidad y no cantidad. Así que un amuleto de eso les puede traer mucho bienestar a todos los que tienen negocios, a todos los que trabajan por allí buscando la economía que crezca, pues puede servirles de mucho todos estos amuletos, y también lo que van a aprender aquí, porque van a aprender muchísimo en todos los temas que faltan. Los que no se han suscrito a este canal, suscríbanse, porque les voy a estar trayendo muchos videos buenos, videos bonitos que van a estar acá para enseñar. Y hoy pues les traje para compartir este video de este ángel precioso. Así que quiero que se suscriban al canal, y si les gusta esta explicación que les traje de nuestro ángel bello que está acá en nuestro estudio, pues también me dan un like. Y suscríbase para que tenga estos videos cerca de ustedes. Si desean alguna ayuda con Moira Victoria, tienen algún problema que se les sale de las manos, quieren tener información, cómo poderse comunicar con Moira Victoria, quien es esta servidora, que les puedo ayudar. También usted puede hacer sus consultas de larga distancia. También las consultas que son por teléfono, porque a mí me gusta escuchar la voz de la persona. Me gusta escuchar ese timbre de voz. Me conecto muy bien con las personas cuando les escucho su voz y les puedo decir todo lo que quieren saber. A mí no me tienen que decir nada. Ya los que han consultado conmigo saben cómo yo consulto, y que siempre les voy a decir las cosas que yo puedo visualizar, porque eso es lo que hace un clarividente, vidente, medium espiritual, espiritista, decir las cosas a las personas que son sus consultantes sin tener que preguntar. Eso es parte de la evidencia y clarividencia, y ser una persona también medium. Pues así es que pueden contactarse conmigo. Vayan a la página web, que siempre les dejo aquí los enlaces para que tengan más información. Y si tienen algún problema patético, grande, que no saben qué hacer, pues estoy para escucharles y para ayudarles con mis grandes conocimientos y de la mejor manera. Gracias a todos por estar aquí. Muchas bendiciones. Y disfruten de este video que les he traído hoy, la historia de este ángel tan precioso. Como lo ven, es un ángel muy precioso, muy bien arreglado que está, muy bien decorado por mí,
Y ustedes también pueden decorar su propio ángel para que lo tengan para su protección, para el amor, para lo que lo quieran ustedes preparar. Así que vayan buscándose un ángel por ahí bonito, que lo encuentren y luego lo van a decorar a su manera, lo van a consagrar y le van a poner un nombre secreto también para que su ángel, cada vez que lo necesitan, lo llaman. Gracias por estar aquí. Muchas bendiciones. Les habló Moira Victoria, clarividente y guía espiritual.